Thank you.
estable. Amén. Gracias por estar venido los hermanos a darnos ánimos, porque sea, aquí estamos muy agradecidos con nuestro Señor Dios, y pero sí nos sentimos más animados cuando vienen nuestros hermanos. Estamos agradecidos. Pues las peticiones, estamos orando por nuestro pastor, nuestro hermano Isaac y su familia, también para que nuestro pastor tenga su peluquería, su negocio. Estamos orando también por el bebé Lalito, por la mamá del bebé también, por Isaya, por nuestro hermano Manrique aquí presente, estamos orando por él, por nuestro hermano Kiki. Amén. Por nuestra mamá María también pedimos por ella. Nuestro hermano Walter también estamos orando por él, ¿no? Nuestra hermana Marisol. Sí, amén. Pido sus oraciones por mí también. Estamos orando por Ramón Alberto Grijalva y su familia, por nuestro hermano Rafael Aguilera y su familia, nuestro hermano Huberto y su familia y sus negocios. Amén. Estamos rogando al Padre de la Mies, obreros para este lugar. Amén. Estamos orando por el Rancho de las Galeras, también por la iglesia que quiere hacer aquí nuestro pastor. También estamos orando por eso. Por este pueblo de Trincheras, estamos orando. Por el Tabernáculo Jerusalén, la iglesia de nuestro pastor, que también es nuestro rebaño, nuestra iglesia. Estamos orando por ella. Por nuestra hermana Doña Ceci. Estamos orando por él y su familia. Por nuestro hermano Manuelito Correa, su familia también, su negocio, estamos orando por ellos. Amén. Pues esas son las peticiones. Vamos a orar por el tiempo y ofrenda. Vamos a ir a la lista, nomás que pase. Vamos a orar. Vamos a orar por el tiempo y ofrenda y peticiones. Sí, amén. Padre bendito, que estamos, Señor Jesucristo, con la seguridad que aquí estás, porque nos los has prometido, Señor, que donde dos o tres estuvieran en tu nombre, ahí estarás. Aquí estamos, Señor, agradecidos, Señor, por este lugar que nos das y este convivio en tu nombre, Señor Jesucristo. Aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón, intenciones y necesidades. Aquí estamos. Que recibas esta adoración y lo que a ti te pertenece, te lo pedimos en tu amado y glorioso nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Señor Jesucristo le bendiga en esta hora. Estamos contentos de estar aquí. We are happy to be here. Agradecemos a los músicos. We thank the musicians. Y a la asistencia en esta tarde. Amen. And their help this evening. Vamos a colocarnos de pie para así abrir. Leer la escritura. We will begin to our feet to read the scripture. Reciba saludos de los hermanos allá en Tucson. Receive the greetings from the brothers over there in Tucson. De la iglesia en Jerusalén. Of the Jerusalem Tabernacle. De manera que esperamos que en esta tarde podamos disfrutar un poco de la palabra de Dios. And we hope that this evening we can enjoy some of the word of God. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. We'll be reading Hebrews chapter 10, verse 1. Y estamos orando y así nos sentamos. We'll be praying and like that we'll be sitting. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebrews chapter 10, verse 1 says. When everyone has it, you say amen. Amen. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of these things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Amen. Vamos a orar. And then we'll pray. Padre Celestial. Heavenly Father. Te agradecemos. We thank you. Por esta oportunidad. For this opportunity. Te pedimos de tu guianza. We ask for your guidance. De tu apoyo. Of your support. Tú vengas y te muestres a nosotros. That you come and show yourself to que us. Los corazones sean llenos de tu palabra. That our hearts may be filled with your word. Centre nosotros, soberano Dios. Be in our midst, Lord. En el nombre de Jesús lo pedimos. In the name of Jesus we ask. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Agradecemos a cada uno de ustedes. We thank each one of you. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. We thank God for the presence of every one of you. Nosotros, los hermanos Dennis. Our brother Dennis is with us. Es el culpable, los hermanos que vienen, es el culpable de que los carros ahora ya no estén mojosos y escarapelados. He is the one who is guilty of our cars not being so dirty and scraped. Este fue el paso que Dios permitió para darle presentación a los vehículos. He was the vessel that God chose to give our vehicles a presentation. Así como Josué y Caleb. Like Joshua and Caleb. Que fueron a la tierra prometida y trajeron evidencias. That went to the promised land and brought evidence. Así mismo yo llevé evidencias que hay un buen pintor aquí en Richard, que no lo crean mucho. And I also took evidence that there is a good painter here in Vicheras. Sí, aunque no lo crean. Even if they don't believe. Por aquí hay un hondureño perdido que se perdió por aquí por esas tierras. Here is a lost Honduran. Que está perdido por aquí por esas tierras. He's lost here in these lands. Y es un buen pintor. And it's a He's a good painter. Amen. Y es el que nos ayudó. Amen. And he's the one who helped us. Amen. Y estamos contentos de que él esté entre nosotros. And we're happy that he's among us. De igual manera, doy gracias a Dios por la familia West que viene con nosotros. And I also thank God for the West family that comes with us. También mi esposa, mis hijos, my wife and my children, mis cuatro hijos, my four children, Isaac Osorio, Lisette Osorio, Oscar Osorio, Oscar Osorio, Joseph Osorio. Estamos contentos que Dios nos trajo junto con ellos. We are happy that the Lord brought us with all estar aquí entre ustedes, amén. And being here with among you.
Para los del video es solamente una broma. Mi hermano Oscar, su apellido es Sandoval. For those who are watching the video, it's only a joke. My brother Oscar, his last name is Sandoval. Pero él está con nosotros en Tucson. But he is with us in Tucson. Y es, siempre es muy bueno que él pueda venir y ver a la familia. And it's always good for him to come and see his family. Amen. Bueno, al entrar en la palabra, hermanos. Enter into the word, brothers. Miramos que realmente creemos que el que escribe la carta hacia el pueblo hebreo. But the one we believe wrote the letter to the Hebrew people. Conociendo un poco su naturaleza y quién la naturaleza de las cartas. Knowing his nature and the nature of the letters. Realmente tenía que ser una persona, un hombre conocedor de la ley. It had to be someone, a man who knew the law. Y sin duda alguna, de todos los apóstoles. And without a doubt, out of all the apostles. El que tenía la luz más alta. The one who had the greatest light. Era el apóstol San Pablo. Was the apostle Saint Paul. Por esa razón nosotros creemos que el que escribe la carta a los hermanos hebreos. That's why we believe that the one who wrote the letter to the Hebrew brethren. Bueno, para empezar tenía que ser un hebreo porque los hebreos no iban a aceptar una carta de un gentil. Well, first of all, he had to be a Hebrew because the Hebrews wouldn't accept a letter from a Gentile. Y en el pueblo judío o el pueblo hebreo. Or in the Jewish or Hebrew people. O más bien en la iglesia que estaba en Jerusalén. Or the church that was in Jerusalem. La iglesia, la parte de que eran hebreos. The church that were, the part of it that were Hebrews. El más conocedor era Pablo. The one who knew most was Paul. Pablo era un hombre que había estudiado la ley. Paul was a man who studied the law. Él sabía de los, perdón, sabía de los pergaminos. He knew of the scrolls. Ajá. Y de manera que cuando él le escribe a sus hermanos. And how he, when he writes to his brethren. Estaba hablando de un nuevo mensaje. He's speaking of a new message. Porque el pueblo, mire, la Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. The Bible says that Jesus came to his own and his own knew him not. Porque ellos estaban velados, o sea, no podían entender y ver el cumplimiento de las escrituras. Because his own were blinded, they could not see the fulfillment of the scriptures. Entonces, en cierta manera era un mensaje nuevo para ellos. And in a certain way this was a new message for them. De manera que cuando Pablo empieza a escribir. And when Paul begins to write. Desde luego, hermano. Lo que había pasado en el templo. So what had happened in the temple. Eso de que cuando Jesús murió. That when Jesus died. Y el velo se rasgó en dos de arriba abajo. And the veil was torn in half from the top to the bottom. Lo que Dios mostró a la humanidad era lo que la gente tenía curiosidad. ¿Qué había dentro del velo? That what God showed humanity was that people were curious about what was beyond the veil. Porque había llegado un sacrificio perfecto. Amen. Because a perfect sacrifice had arrived. ¿Por qué era el sacrificio perfecto? Why was he the perfect sacrifice? Porque él era el cordero perfecto. Sí. Because Amen. He was the perfect lamb. Él era el cordero de Dios. He was the lamb Amen. Of God. El que no iba a cubrir los pecados. The one who wasn't going to cover sino sin. Que los iba a quitar. Amen. He would take them. Sí o sí. Amen. Entonces, aquí lo que había acontecido era que había habido una vuelta de esquina. But what had happened here was that there was a turn of the corner. Todos leían los pergaminos, lo que la ley decía. Because everyone had read the scrolls, what the law said. Pero lo que se le fue por arriba de la cabeza del pueblo. But what went over the heads of the people. Era que Jesús era el cumplimiento de lo que la ley decía. That Jesus was the fulfillment of what the law said. Todo lo que la ley decía allá en el Antiguo Testamento. Everything that the law said in the Old Testament. Solamente era la sombra de las cosas que iban a venir. Was only a shadow of things that were to come. ¿Y qué era lo que iba a venir? And what was going to come? Era el cumplimiento de la palabra. The fulfillment of the word. ¿Y quién era el cumplimiento de la palabra? And who was the fulfillment of the word? Jesús. Amen. Jesús es la palabra. Jesus is the word. La Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. And the Bible says that in the beginning was the word and the word was with
God and the Word was God. Dice la Biblia, y este estaba en el principio con Dios. And he was in the beginning with God. ¿Qué estaba haciendo? What was he doing? Creando. Creating. Porque esa es la manera en como Dios trajo la creación. Because that's how God brought creation. Por la palabra. By the word. Sí o sí. Y esa palabra. And that word, que estaba allá en el principio creando. That was in the beginning creating. Tomó forma de carne. It was made flesh. Se creó un cuerpo. It was made into a body. Lo cual era Emmanuel. Which was Emmanuel. Lo cual es Dios con nosotros. Which is God with us. Sí o sí. Entonces, aquí Pablo. So Paul here. Está enseñando a su mismo pueblo. Is teaching his own people. O sea, nadie le podía decir que no era así. So no one could tell him it wasn't like that. Porque si alguien conocía las escrituras, era Pablo. Because if someone knew the scriptures, it was Paul. Pero no lo iban a escuchar. They weren't going to listen to Peter. No porque él era un gentil. Not because he was a Gentile. Porque Pedro era judío también. Because Peter was also a Jew. Pero Pedro ni siquiera sabía leer. But Peter didn't even know how to read. Pedro era un pescador. Peter was a fisherman. That's what he did. Es como ahorita, digámoslo aquí en un lenguaje aquí del pueblo aquí. Like if we were to say it in the language of the people here. Ah, oh, este lo que es un ordeñavacas. Yo, this one, he's just the cow herder. Sí, uno que trabaja ahí con las vacas. Ni vaca tiene, ese trabaja para alguien ahí. He just works there with the cows, and he doesn't even have cows. He's just there working. O sea, en otras palabras. So in other words. No tenía capacitación escolar. He didn't have the scholar capacity. ¿Quién eran los pescadores? Who were the fishermen? La gente que no tenía la capacidad escolar. The people who didn't have the scholarly capacity. Sí o sí. Entonces, Pedro, ¿de qué podía hablar Pedro de la ley y de lo que decía la Biblia? What could Peter say about the law and what the Bible said? Mire, los discípulos. Now the disciples. Estaban tan desconectados de lo que la Biblia decía en sí. Were so disconnected from what the Bible said in itself. Que una vez, ellos miraban las obras de Jesús. They would see the works of Jesus. No se podía negar el poder que estaba en él. They couldn't deny the power that was in him. Sí o sí, y la manera como él hablaba. And the way that he spoke. Y enseñaba. And taught. Entonces, no se podía negar. Couldn't deny it. Pero ellos se orgullecieron tanto del pastor que tenían. They were so proud because of the pastor that they had, the shepherd that they had. Hermano, ni la tormenta le hacía frente a Jesús. Not even a storm could face Jesus. Sí o sí. Amen. Un día iban en la barca. They would go, they were in the boat. Y la cosa estaba tremenda, ¿eh? And the thing was very... Well, o sea, estaba temible, ¿no? It was very fearful. ¿Y por qué lo digo? And why do I say Porque that? Ellos eran pescadores. Because they were fishermen. ¿Cuántas tormentas no los agarraban ahí en el mar? How many storms did they not face on the sea? Pero en esta ocasión, but on this occasion, ellos tenían miedo. They were scared. Y Jesús estaba tan cansado. And Jesus was so tired. Que él, ni el movimiento de la ola lo despertaban. Not even the movement of the waves woke him up. Sí o sí. O sí. Yes. Hermano, el infierno se había propuesto de matarlo. Hell had made up purpose to kill him. Ajá. Estaba bien cansado. He was so tired. Y ellos se atemorizaron y lo despertaron. They were scared and they woke him up. Y en él había tanto poder. And there was so much power in him. Que le dijo a la tormenta, enmúdense, calmados, tranquilo. And he told the sea, peace, be still. Y ellos se quedaron, ¿quién es este? Amen. 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 Who is this that even the winds obey him? Hermano, con un pastor así. With a shepherd or pastor. ¿A poco like no vamos a levantar el pecho a decir, ese es mi pastor? How could we not like pump up our chest and say, oh, that's my pastor? ¿Quién como él? Who else like? Tiren la red. Tiren la red. Throw the net. Pues señor, no hemos agarrado nada. Hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Lord, we have fished all day and we haven't caught anything. Ustedes tírenla. Just throw it. Y luego, ni los pescados, ni pueden subir la red de tanto pescado. And they couldn't even lift the net with all the fish. ¿Qué clase de hombre es este? What man is this? Sí o sí. Amen. Amén. Amen. Hermano, mire, voy a buscar algo
para darle de comer a todos estos 5,000 que tienen hambre. And they had to feed all these 5,000 that were hungry. Y dice, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar tanta comida? And they said, well, where are we going to get all the food? ¿Se imagina buscando aquí comida aquí en Trinchera para 5,000 personas? Can you imagine trying to look for food here in Trinchera for 5,000 people? Vamos a vaciar todas las 20 tiendas que hay aquí, ¿no? We're going to empty all the 20 stores that are here. O yo no sé cuántas tiendas hay, cuántos, pero para alimentar a 5,000 personas. But I don't know how many stores there are, but to feed 5,000 people. Yo creo que es de preocuparse, ¿no? Sí. I think it's to be worried. Amén. Sí o sí. Y dice, ¿sabe qué? Voy a traer a... ¿De dónde? Ya nomás hay, ¿qué? 3 peces y 5 panes. Esto es lo que hay. Well, go bring it. But like, from what? There was only 2 fish and 5 loaves of bread. Sí, tráiganos. He said, bring them. Oró. He prayed. Y que saquen y saquen y no se colmaba y saquen y saquen. And they were pulling them and pulling them and there wasn't ending and they just kept pulling them. Los 5,000 fueron testigos. 5,000 were witnesses. No recuerdo ahorita el número, pero era canasta de lo que sobró. I don't remember the number, but there were baskets sí. That overflowed. Sí, o sí, era algo sobrenatural. Amen. Era algo sobrenatural. It was something supernatural. Amen. O sea, ¿qué clase de pastor es este? What kind of pastor is this? Hermano, si yo encuentro un pastor así, yo renuncio al donde yo me congrego y me voy para allá. If I found a pastor like that, I would denounce where I am and then I'd go over there. Es un hombre sobrenatural. That's a supernatural man. Entonces, los discípulos estaban tan orgullosos. So the disciples were so proud. Que un día fueron a predicarle a unos escribas. So that one day they went and they preached to some scribes. Y los escribas eran los que hacían las copias de los pergaminos. And the scribes were the ones who made copies of the scrolls. A ver, ¿cuántos de ustedes, si alguna vez fui a la escuela, a ver si Lalito se acuerda de esto, alguna vez que hayan ido a la escuela? How many of you who have gone to school, as if Lalito remembers this, of you who have gone to school? Especialmente en kinder. Especially in kindergarten. Lo ponían a hacer una lista, mamá. Toda una plana, mamá, hasta que aprende a escribir mamá. Sí, sí. They would make you write lists and rows of mom, until you would learn how to write mom. Y luego escriben otra palabra y le dan hasta que se la aprende. Sí. Si alguien sabía las escrituras, eran los escribas. So if anyone knew the scriptures, they were the scribes. Porque ellos estaban escribiendo lo que decía el otro pergamino, o sea, hacían la copia y otra copia y otra copia. So they were the ones, because they were the ones writing what the scrolls would say. They would make one copy and another. Y eso sabían la escritura de memoria. They knew scriptures by memory. Sí o sí. Yes. Llegaron los discípulos. The disciples. Ande con el pastor que tenían. With the pastor that they had. Y luego llegaron diciendo que su pastor era el Mesías. And they came saying that their pastor was the Messiah. Y luego los escribas. And the scribes. Como ellos conocían la escritura. As they knew the scriptures. Dijeron, espera un momento. They said, wait a minute. La Biblia dice, the Bible says, que primero tiene que venir Elías antes que el Mesías. That first Elijah must come before the Messiah. ¿Dónde está Elías? Where is Elijah? Yo creo que los discípulos dijeron, ay caray, híjole, ¿cómo que de Elías nunca nos han hablado de Elías? And then they said, ay, well, they haven't never spoken to us about Elijah. Entonces, eso muestra que no tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Yeah. That showed that they didn't have much knowledge of the Scriptures. ¿Sí o sí? Wow. Era gente que no leía, era gente analfabeta. They were people who didn't read. They were analfabeta, que no tenía escuela. Illiterate. Ajá. Y entonces llegaron con el pastor y dijo, oiga, hermano Jesús. And they came to the pastor and said, well, brother Jesus. Pastor. Pastor. Fuimos para allá y le hablamos de la Biblia a aquellos. Well, we went over there and we told them about the Bible. Pero ellos nos dijeron que antes de que usted viniera tenía que venir Elías. But they told us that before you came that Elijah had to come. A ver, ¿cómo está eso? Explíquenos. How is that? Explain to us. ¿Sí o sí? Yes, sí. Entonces Jesús empezó a explicar y dijo, oh, no, sí, ya Elías ya vino, ese era Juan el Bautista, ya él vino. And Jesus began to explain to them, Elijah already came, that was John the Baptist. Y la razón, and the reason, que no pueden ver, and that they can't see, que yo soy el Mesías, that I am the Messiah, es porque tampoco vieron que él era Elías. It's because they didn't see that he was Elijah. Entonces, el que se pierda de Elías,
Elías. Because the one who misses Elijah, también se pierde del Mesías. Todos ellos estaban esperando al Mesías. All of them were waiting for the Messiah. Como lo están las iglesias hoy. Like the churches are today. Sí o sí. Todos dicen Jesús viene. Everyone says Jesus is coming. Pero la Biblia vuelve, la historia vuelve y se repite. La Biblia dice que antes de que el Mesías venga por segunda vez, tiene que estar Elías sobre la tierra. Amén. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Es un mensaje nuevo. Aleluya. Los escribas no habían escuchado eso. A los fariseos se les había ido por arriba. Porque sus escuelas o institutos bíblicos no les habían enseñado. Porque el que revela la palabra de Dios es Dios mismo. Aleluya. Sí o sí. Hermano, entonces eran gente analfabeta. They were illiterate people. O sea, los discípulos. The disciples. O sea, ellos estaban predicando lo que ellos sabían. They were preaching what they knew. Sí o sí, eso fue lo que dijo Pedro. Yes, sir, yes, that's what Peter said. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Peter said, we say what we know. Sí o sí. Dice, ¿y cómo podemos callar lo que sabemos? And how can we be quiet about what we know? No vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. We will not stop speaking about what we have heard and seen. Sí o sí. Amen. No dijeron, no vamos a dejar de decir lo que hemos leído, porque ellos no leían. Pedro no dijo. Peter didn't say. Dijo, no vamos a dejar de decir lo que hemos leído. We will not stop speaking about what we've read. Porque ellos no leían. Because they didn't read. Pero sí habían oído. But they had heard. Y habían mirado. Amen. Entonces ellos dijeron, no podemos dejar de decir. They said, we cannot stop us. Speaking. Yeah, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. What we have seen. Y oído. Amen. Sí o sí. Es la Biblia, ¿no? Hermano. Brother. Entonces, para los hebreos, Hebrews, este evangelio que ahora nosotros creemos, this gospel that we now believe, era algo nuevo. Was something new. Ese es como hablarle ahorita a un testigo de Jehová acerca del mensaje. Ahora sí, ¿qué es el mensaje? Nosotros nomás lo que sabemos es lo que el atalaya dice. It's like speaking to a Jehovah's Witness about the message, and they'll say, well, what is that message? We only know what. Lo que el atalaya se llama el librito de los testigos de Jehová. The Watchtower says. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque es todo lo que ellos saben. Because that's all they know. Es más, para empezar. Because to begin with. Si usted nunca se ha encontrado con un testigo de Jehová. Because if you've never met with a Jehovah's Witness. Para hablar acerca de la Biblia. To speak about the Bible. Él nunca le va a aceptar que usted le enseñe. He will never accept what you teach him. O él enseña o la conversación se acabó. Either they teach or the conversation is over. Y así eran los fariseos. And that's what the Pharisees. Le dijeron, ahora que tú no vas a enseñar y ¡pam! Le pegaron una cachetada, ¿sí o sí? What, you're going to teach me now? And they slapped him. Sí o sí. ¿No le pasó a Pablo? ¿Se acuerdan que le pegó una cachetada y Pablo, no recuerdo qué fue lo que le hizo y no sabía que era un sacerdote el hombre? Isn't that what happened to Paul? They had slapped him and Paul didn't know that the man was a priest. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa historia? Cuando lo llevaban, cuando lo iban a acusar. When they were going to accuse him. Como para el hecho 17, hecho 18. No. Sí, más o menos 17, 18 posiblemente. In Acts 17 or 18. Ya, yeah, que estaba hablando y Pablo no sabía que era un sacerdote. That they were speaking and Paul didn't know that he was a priest. Porque Pablo le dijo algo y se ofendió y el sacerdote le pegó a Pablo. Because Paul had said something to him and the priest was offended and the priest hit Paul. Y dice, ¿por qué le dice a nuestro sacerdote? Y yo no sabía que era sacerdote, dijo Pablo. le dijeron a Pablo, ¿por qué le dijiste al sacerdote? No sé qué. Y dijo, yo no sabía que era sacerdote. They had told Paul, why did you tell our priest this? And then Paul said, I didn't know he was a priest. O sea, hermanos, así como los testigos de Jehová, los sacerdotes eran terribles. Like the Jehovah's Witnesses, the priests were kind of terrible. ¿Sabía usted que los testigos, bueno, yo no vine aquí a hablar por los testigos de Jehová, pero no sé por qué me metí en ese tema, ¿no? I didn't come here to speak about the Jehovah's Witnesses, but did you know about Pero ¿se acuerda usted que la escritura dice contendiendo por la fe?
Do you know how the scripture says contending for the faith? O sea, contender es pelear. To contend is to fight. Pero eso no se trata que usted va a pelear con su hermano. But that doesn't mean that you're going to fight with your brother. Cuando se trata contendiendo o peleando por la fe, when it speaks of contending for the faith, es que usted se va a parar por la palabra de Dios. It's that you will stand for the word of God. Es que usted ya no va a vivir conforme a la carne. Is that you will no longer live according to the usted va a tener pruebas y luchas. You will have trials and struggles. Pero usted está dispuesto a pararse por la palabra de Dios. But you're willing to stand for the word of God. Ya no practica las cosas erróneas que anteriormente uno practicaba. You don't practice the wrong thing that you used to practice. Pero mire, los testigos de Jehová no piensan así. The Jehovah's Witnesses don't think like that. Si usted lo hace enojar, ellos contienden por la fe así. If you make them mad, they contend to the faith by rolling their sleeves up. Si usted no abre los ojos y de pronto no practica un poco boxeo, ahí le dejan un ojo colorado y otro poco morado. If you si no practicó anteriormente un poco de boxeo, if you have not practiced boxing, ahí le dan su punch, ¿no? Le dan un puño. They'll give you a good punch there. ¿Eh? Entonces, aunque no vinimos aquí a hablar de los testigos. Even though we didn't come here to talk about the witnesses. Bueno, no de esos testigos, de esos testigos. Not those witnesses, but these witnesses. No, nosotros no somos testigos de Jehová, pero sí somos testigos de Jesús. We are not Jehovah's Witnesses, but we are Jesus' Witnesses. Sí o sí, de lo que ha hecho a lo menos en nuestras vidas. At least what he has done in our lives. Sí o sí. Amen. Okay, entonces, así eran los sacerdotes. So that's how the priests were. Así eran los fariseos. That's how the Pharisees were. Era una cosa seria. It was a very serious thing. No. ¿Usted cree que por qué llevaron a Jesús a la cruz del Calvario? Why do you think they took Jesus to the Calvary? Porque ellos creían. Because they believed. Que el que no estaba de acuerdo a su doctrina. The one who wasn't in agreement with their doctrine. Y entonces el tal tenía un diablo y debería de morir. That they should have a devil and they should die. Y Jesús le dijo. And Jesus told them. ¿Por cuál de las obras? For which of my works do you condemn me? Él sabía que ningún hombre común podía hacer la obra que hacía Jesús. They knew that no common man could do the works that Jesus did. Pero sus letras los tenían cegados. But their letters, their words had them blinded. Sus doctrinas, sus enseñanzas los tenían tan cegados. Their doctrines and teachings had them so blinded. Que aunque mirando las obras, that even seeing the works, no creían. They didn't believe. Y eso pasa hoy. And that happens today. Hermano, hay gente que lo lee en la Biblia, lo lee. There's people that read it in the Bible, they read it. Y todavía dice, pues yo no lo creo. And they still say, I don't believe. Wow, a mí me ha pasado. Uh-huh. It's happened. No, léalo en su Biblia para que después no diga que mi Biblia es la que dice. I say read it in your Bible because then you can't say that it's my Bible only. Y de toda manera, Emma ni lo quiere leer en la Biblia de ellos para no comprometerse. And even so, they don't even want to read it in their Bible to not commit themselves. Y de todas maneras. And even so. Dicen no lo creo. And they say I don't believe it. Wow. Eso es tremendo, ¿no? Ajá. That's tremendous, right? Entonces aquí Pablo. So here Paul. Regresemos aquí. Pablo le está escribiendo a sus hermanos. Paul is writing to his brothers. Y le está diciendo. And is telling them. Todo lo que la ley había dicho. All that the law has said. Todo lo del sacrificio, lo del cordero. All about the sacrifice and the lamb. Todo eso de los machos cabríos y las ovejas. All about the goats and the sheep. Ajá. Eso era solamente un tipo, una sombra. That was only a shadow. Okay. No era la imagen misma. Well, it wasn't the image itself. Era solamente una sombra. It was just a shadow. Por ejemplo, aquí tenemos una luz. Like, for example, we have a light here. Aquí entonces tenemos una sombra. Aquí da una sombra en este, digamos, aquí en el piso, ¿no? And it gives a shadow here on the floor. Entonces, no mire la mano. Don't look at the hand. No mire lo que produce la sombra. Don't look at what the shadow produces. Nomás mire la sombra. Or what produces the shadow. Y al ver usted la sombra, and looking at the shadow, usted se da de cuenta realmente qué es lo que es, qué es lo que viene. And you find out what really is coming. Entonces, así mismo, la muerte de corderos, and the slaughter of the death of the lambs, eso probaba that proved que un día that one day iba a venir, sí,
un verdadero cordero, un cordero perfecto. Amén. That there would one day come a true lamb, a perfect lamb. Yes. Y de eso estaba hablando Pablo a ellos. And that's what Paul was speaking about to them. Hermano, miren, la palabra de Dios llegó primero al pueblo de Israel. Sí. The word of God came first to the people of Israel. Qué privilegio que usted y yo ahora creemos lo que los hebreos se les dificultó creer. What a privilege it is that we now believe what the Hebrews found so hard to believe. Hermano, ellos son los siervos de Dios. They are the servants of God. ¿Y cómo fue que se les fue por arriba? And how is it that it went over their heads? Sí o sí. ¿Cómo es que Dios no lo reveló a nosotros? How God revealed it to us. Yes. Por esa razón ellos esperan al Mesías por primera vez. And that's why they are waiting for the Messiah for the first time. Cuando el Mesías se revele a ellos, se muestre a ellos. When the Messiah is revealed to them. La Biblia dice. The Bible says. Que van a estar llorando como cuando una madre pierde a su primogénito. That they will be crying like a mother who loses her firstborn. ¿Se imagina? Can you imagine? O sea, que estuvo Jesús ahí. Ellos van a preguntar, ¿y dónde te hicieron eso? And Jesus was there and they're going to ask, well, who did this to you? ¿Dónde fue que sucedió esto? Or where did this happen? Y él le va a mostrar, le va a revelar, en la casa de mis amigos. And he's going to reveal and say, in the house of my friends. Para llorar. And they'll cry. Nunca lo pudieron ver. They could never see it. No se siente usted privilegiado que usted lo pueda ver. Sí, amén. Aleluya. Amén. Eso está tremendo. It's tremendous. Hermano, somos más que privilegiados. Amen. We are more than privileged. Yes. Ahora, siendo así, and being that way, entonces conocemos a un Dios, we know a God, que a quien quiere se revela y a quien no quiere no se revela. He reveals himself to who he wants to and who he doesn't want to, he doesn't. Usted puede decir, bueno, si este mensaje es la verdad, ¿por qué Dios no se lo revela a las otras personas? And you could say, well, brother, if this message is the truth, why doesn't God reveal it to other people? ¿Por qué no se lo revela a las otras iglesias? Why doesn't he reveal it to the other churches? Es que es trabajo de Dios. It's because it's God's work. Revelárselos a unos y a otros no. Reveal it to some and to others no. Sí o sí. Jesús mismo dijo. Jesus himself said. Dijo, gracias, Padre, te doy. Thank you. I give you thanks, God. Por haber revelado esas cosas, por haber escondido esas cosas de los sabios y entendidos. For hiding these things from the wise and prudent. Y haber revelado esto a los pequeñitos. And revealing it to babes. Aleluya. Sí. A esto se le reveló. And he revealed it to these. Hermano, usted es uno de los pequeñitos, si usted puede ver algo en la palabra. You are one of those babes if you can see something of the word. Hermano, ¿cuántos profetas no tenemos en la televisión y que profetizan y todo y no ve lo que usted ve en la Biblia? How many prophets are there on TV that prophesy and they don't see what you see in the Bible? Sí o sí. Yes. Eso está tremendo. Amen. It's tremendous. Es lo mismo, se vuelve y se repite. Amen. It repeats itself, it's the same. Sí o sí. Yes. Bien, quiero leer antes de para que vea cómo Dios esconde algo. So you can see how God hides something. I want to read. Quiero leer, aunque este no era mi tema. This wasn't my topic. Pero más vale obedecer como el Espíritu va guiando a la cosa. Amen. It's better to obey how the Spirit guides. Mire, en Apocalipsis. In Revelation. A ver, ¿cómo se llamaban los lugares allá en el tiempo de Jesús? So what were those places called in the time of Jesus? ¿Cómo se llamaban los lugares en el tiempo de Jesús donde leían la Biblia y donde se reunía la gente para aprender de las Escrituras? What were those places in the time of Jesus called where they would gather to read the word? ¿Cómo? Sinagogas. Sí o sí. Yes or yes. Pero hoy, ¿cómo le llamamos nosotros los lugares donde nos reunimos para aprender de la Biblia y leer la Biblia? What do we call today? What do we call places where we reunite to read the Bible? Sí. Normalmente, ¿cómo le? Yo sé que tabernáculo es un lugar de reunión, que es lo que fue levantado Moisés. Iglesia, ¿verdad? Church, we call it a church. Sí o sí. O sea, aunque iglesia, bíblicamente iglesia es el grupo de personas. But biblically, church is referring to the group of people. Es un grupo de creyentes. It's a group of believers. Bueno, Pablo dice a la iglesia que está en tal parte.
That's sí. why Paul says to the church in this place. No le estaba escribiendo al edificio. He wasn't writing into the building. Le estaba escribiendo a la gente, al grupo de creyentes. Reading, writing into the people. Sí o sí. Aunque nosotros decimos, mire qué iglesia tan bonita, pero realmente la iglesia es la gente, no, no el edificio. But even though we say, oh, what a beautiful church. The church is the people, not the building. La Biblia le llamaba el templo. The Bible called it the temple. Sí o sí. O el santuario. Or the sanctuary. Sí o sí, donde se reunían. Where they would unite. Amén. El templo es el edificio. The temple is the building. Pero la iglesia es el grupo de personas. But the church is the group of people. Sí o sí. Amén. Pero nosotros decimos, bueno, ahí hay una iglesia, ¿no? But we say, oh, well, they're in the church. Okay, entonces, en nuestro día, well, in our day, ¿cómo le llamamos el lugar donde nos reunimos? What do we call, are you a gathering place? Iglesia. Church. Sí o sí. Así es como le llamamos, ¿no? That's what we call it. O sea, eso es para este día, ¿no? That's for this day. Okay, entonces miremos. So we'll see. Lo que la Biblia dice. What the Bible says. Apocalipsis. Revelation. 16. 6. Perdón, Apocalipsis, perdón. Apocalipsis 22. Revelation 22. 16. 22. Mire, no, pero que si Jesús lo envía y Jesús dice, yo lo acepto, aunque lo diga Jesús y aunque lo envíe Jesús, la gente no lo acepta. ¿Quién fue el que envió a Jesús al pueblo de Israel? Who did Jesus send to the people of Israel? Si no fue el mismo Jehová que ellos decían que adoraban y que creían y esperaban. Who sent Jesus to the people of Israel if it wasn't the same Jehovah that they worshipped? ¿Quién fue que le envió profeta al pueblo de Israel? Who sent prophets to the people of Israel? Si no fue el mismo Dios que ellos decían que esperaban y cuando Dios nos hable. Yes, amen. If it wasn't the same God they were saying that they were waiting for. ¿Sí o sí? Amen. Dice la Biblia que al contrario los mataban. That the Bible says on the contrary they would kill them. Y luego después veneraban el sepulcro. Sí. And then they would just venerate the grave. ¿De qué nos sirve un profeta muerto? Mejor un profeta vivo que nos hable, ¿sí o sí? Amen. What does a dead prophet benefit us? Better a live prophet to speak to us. ¿Sí o sí? Amen. 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 Okay, mire, mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Apocalipsis 22. Revelation 22. Mire, Apocalipsis 22 ya es lo último de la Biblia. Revelation 22 is the end of the Bible. Sí o sí. O sea, ya estamos hablando del tiempo final. We are talking of the end time. ¿Estamos en el tiempo final ahorita? Sí, the end time right now. Sí o sí. Amén. 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 O sea, estamos viviendo. We are living. Donde ahora hay iglesias por todos lados. Where there's churches everywhere. No está hablando de sinagogas, no habló de sinagogas para el tiempo final, porque eso era ya con los judíos. Estamos hablando de iglesias porque eso era para los gentiles. I'm not talking about synagogues because that was in the older times for the Jews, but I'm talking about churches because that's now for the Gentiles. Sí o sí. Amén, hermanos. Sí o sí. Donde hay una iglesia aquí, los bautistas, esta iglesia es presbiteriana, otra iglesia es la asamblea de Dios, otra iglesia es la iglesia de Dios, otra iglesia, así sucesivamente, ¿no? Well, where one church is this denomination and the other, and it's just like that. De toda clase, ¿no? Of all types. Pero mire, Apocalipsis 22. Revelation 22. 16. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Ahora, ¿quién envió a este ángel? Who sent this angel? Jesús mismo. Yeah. Es que todos esperamos, todos decimos, yo creo en Jesús, yo creo. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Jesus himself, who everyone is waiting for, and everyone says, well, if Jesus sent it, I believe him. Pero Jesús mismo está diciendo que él envió a su ángel para dar testimonio en las iglesias. Amen. Jesus himself is saying that he sent his angel to give testimony in the church. Era el tiempo de iglesias. It was the time of churches. En la iglesia bautista, en la iglesia presbiteriana. The Baptist Church, the Presbyterian Church. Con los pentecostales. The Pentecostals. Con los apostólicos. The Apostolics. Pero lo recibieron, recibieron el ángel. But did they receive the angel? No. No lo recibieron. No. Igual que Jesús, vino Jesús, tampoco lo recibieron. They did not receive him the same as Jesus. Jesus came and they didn't receive him. Cuando la Biblia habla de ángel, mira el concepto que tenemos en la mente carnal. We look at this concept.
concept that we have in our carnal mind. Cuando la Biblia habla de ángel, when the Bible says angel, automáticamente, como nos han enseñado que ángel es alguien que tiene unas alas. Automatically, we've been taught that angels are someone who has some wings. Sabía, sé que yo personalmente, yo nunca he leído que un ángel tenga alas. Did you know that I've never read that an angel has wings? Eso es una idea católica romana. That is a Roman Catholic idea. That's right. Dice que querubines tienen alas. It says that God, cherubims have wings. Que serafines tienen alas. That seraphims have wings. Pero ángeles. No, angels, yo no he leído que tenga alas. I have not read that they have wings. O sea, posiblemente hay algún ángel con alas. Possibly there are angels with wings. Pero la palabra ángel, but the word angel, realmente quiere decir mensajero. Means messenger. Uno que lleva un mensaje. One who brings a message. Vino el ángel Gabriel a María. Damn. The angel Gabriel came to Mary. Y le habló. And he spoke to her. Le dio un mensaje. And he gave her a message. Vino el ángel. El ángel Gabriel vino a Daniel. The angel Gabriel came to Daniel. Le dio un mensaje. He gave him a message. Sí o sí. Trae un mensaje. He brings a message. Ah, mire, es fácil, para Dios es fácil enviarle un ángel a alguien para darle un mensaje. It's easy for God to send an angel to someone to give them a message. Aquí. Here. Envió su ángel. He sent his angel a las iglesias. Amen. O sea, el ángel que Dios, que Jesús envió, the angel that Jesus sent, estuvo en las iglesias, the churches, hablando, speaking, trayendo un mensaje, bringing a message, y no lo reconoció. Así es. They didn't recognize him. Es lo mismo, se vuelve y se repite la escena. It repeats itself. It's the same thing. ¿Y a qué venía ese ángel, hermano? And what did that angel come for? A dar testimonio. To give testimony. Que Jesús era la verdad. That amen. Jesus was the truth. Sí o sí. Amen. Yes. Amen, hermano. Amen. Yes, amen. ¿Cuál fue el ángel que Dios usó? Which was the angel that God used? Para llevarle un mensaje al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto en esclavitud. To send a message to the people of Israel when they were in Egypt in slavery. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Moses. Un hombre. A man. Fue y le dijo, ve y diles. He said, go and tell them. Llévales el mensaje de liberación, que van a ser liberados. Take the message of deliverance, they're going to be delivered. ¿Le creyeron? Did they believe him? No todos. Not everyone. Porque andaban ahí rebelizándose, sí o sí. Because they were rebelling there. ¿Cuál fue el ángel que Dios envió a la humanidad? Who was the angel that God sent to humanity? Y para decirle a la humanidad, to tell humanity, más vale que se arrepientan, you better repent, porque Dios va a traer un diluvio y va a destruir la tierra. Because God is going to send a flood and destroy the world. ¿Cómo se llama ese ángel? Noé. Noah. Era un hombre. He was a man. Sí, amén. Este ángel, this angel, que Dios, Jesús mismo envió a la iglesia, that Jesus himself sent to the church, para dar testimonio, to give testimony, era un hombre. Was se camufló en carne humana y no lo pudieron ver. He was camouflaged in human flesh and they could not see. Mire, Apocalipsis comienza diciendo, Apocalipsis 1, versículo 1, comienza diciendo, yo he enviado mi ángel. The Revelation 1, chapter 1, verse 1 begins with saying, I have sent mine angel. Leamos como dice Apocalipsis 1. Let's read what Revelation. Vale la pena leerlo, hermano. Is it worth it to read it? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Revelation chapter 1, verse 1. Dice así. It says this. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Entonces, mire, el que habló con Juan, so the one who spoke with John, era un ángel. Was an angel. Y era un ángel profeta, le voy a decir por qué. And he was a prophet angel, I'll tell you why. Porque le estaba revelando a Juan las cosas que iban a venir en el futuro. Because he was revealing to John the things that were to come in the future. El único que puede revelar lo que viene en el futuro, sí, the only one who can reveal something that's coming in the future, es Dios a través de un profeta. Sí, God, amen. Through a prophet. Sí o sí. Amen. Answer yes.
Porque un profeta tiene el consciente y el subconsciente juntos. Amen. Because the prophet has el consciente y el subconsciente juntos. Conscious and subconscious together. The conscious and subconscious together. Ajá. Y él puede ver and he can see lo que viene en el futuro, what's coming in the future, pero también puede ver lo que pasó atrás. But he can also see what happened before. Por esa razón nosotros creemos, por esa razón nosotros sabemos qué fue lo que pasó en el principio, en la creación de Dios. And that's why we know what happened in the beginning, in the creation with by of God. Porque dice, ¿quién fue el que lo reveló? En el principio creó Dios todas las cosas. Because who was it who revealed to us in the beginning God created all things? ¿Usted sabe quién fue? Moisés. Moisés. ¿Cómo sabía Moisés qué pasó allá si él no estaba allá? How did Moses know what happened not being there? Porque él era un profeta. Amen. Él sabía lo que había pasado. Amen. Sí o sí. Amen. Y nos lo reveló. And he revealed it. Y se cuenta en el primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo esto. And he tells in the first day God did this and the second day God did this. Oh, gracias a Dios porque pensó en Moisés. Thank God because he thought of Moses. Y gracias porque Moisés vino a la escena porque nos dijo lo que había pasado en el principio. And thank you because Moses came onto the scene and told us what happened in the beginning. Sí o sí. Sí, yes. Qué tremendo cómo Dios opera. It's tremendous how God operates. ¿Cómo Dios va a traer el evangelio al pecador si no es a través de un hombre? How is it that God will bring the gospel to a man if not through a man? Dios nunca predicó el evangelio por medio del sol. Él lo hubiera podido hacer. God never preached the gospel through the sun, even though he could have done it. Una vez Dios usó un burro para que le hablara un profeta. One time God used a donkey to speak to a prophet. Yes. Sí o sí. Yes. Yes. Dios puede usar, imagínese usted allá en el campo, de pronto allá ordeñando vaca y que la vaca le diga, oye, y no te has arrepentido, ve a la iglesia. Can you imagine working in the field and the cows are telling you, hey, you better repent and go to church? Dios puede usarla. Sí. God can use it. Pero Dios usó al hombre para predicar el evangelio. God used man to preach the gospel. Sí o sí, siempre ha sido la manera de Dios. Ajá. It's always been the way of God. Amén. Yeah. Dios aquí usó a este hombre. God used this man here para dar testimonios. To give testimony. ¿Dónde? Well, where? En las iglesias. In churches. Sí o sí. Yes or yes. Y el que da testimonio. And the one who gives testimony. Hermano, ¿que viene? Claro que viene. Is he coming? Yes, he's coming. Pero la iglesia se lo recibe, no lo recibe. But does the church receive him? No. Sí o sí. Antes al contrario, sacaron la palabra. On the contrary, they took the word out. Usted se va a Apocalipsis 3:21 y se da cuenta que la palabra estaba fuera de la iglesia. You go to Revelation 3:21 and you'll find out that the word was outside. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué estaba a la puerta? Porque lo habían sacado. See, he said, behold, I stand at the door and knock. And why was he at the door? Because they had taken him out. Y le estaba hablando a las iglesias. He was speaking to the churches. Habían sacado la palabra. They have taken the word out. Qué cosa tan triste. What a sad thing. A lo que ellos decían que creían, no creían, lo habían sacado fuera. The thing that they said that they believed, they didn't believe it. They had taken it out. Sí o sí. Yes or yes. Que veamos Apocalipsis 22. Let's go to Revelation 20. Ya al final de todo, ¿no? At the end of everything. Amén. Amén. Apocalipsis 22:20 dice, y el que da testimonio de estas cosas dice. He which testifieth these things saith. Ahora, ¿quién es el que da testimonio de estas cosas? And who is the one who testifies of these things? El ángel. The angel. Eso es lo que dice en el 16. That's what 16 says. ¿Para qué envió Jesús al ángel a las iglesias? Why did Jesus send the angel to the churches? Para dar testimonio. To give testimony. Hermano, yo le voy a decir. Llegó el ángel a la iglesia. I'm going to tell you, the angel came to the church. ¿Quién lo envió? Who sent Jesús. Him? Jesús lo envió. Ajá. Jesus sent him. Llega el ángel a la iglesia. The angel comes to the church. Y le dice a la iglesia. And tells the church. Iglesias, hermanos. Churches, brothers. Yo conozco a Jesús. I know Jesus. Yo he estado con él, es porque me envió. I've been with him. He's the one who sent me. Y hermano, él me dijo que él iba a estar conmigo. And even so, he said that he was going to be with me. Hagamos una línea de oración. Let's make a prayer line. Traigan a los paralíticos. Bring the paralytics. Pum, 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 separados. Sí o sí. And all of them will stand up. Traigan a los ciegos.
Bring the blind. Pum, 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 pum. Sería el sano. Era probando que Jesús estaba en la escena. Esa es la señal que Jesús está en la escena. The proof that Jesus is on the scene. Mire, un día Juan el Bautista estaba un poco perturbado allá en prisión. One day John the Baptist was a bit disturbed in prison. Y dijo, bueno, bueno, ¿será el tiempo? ¿Qué pasó? When he said, well, could it be that this is the time? What's happening? Porque muchas veces Dios no habla cuando uno quiere. Because a lot of the times God doesn't speak when we want him to. Él habla cuando él quiere hablar. He speaks when he wants to speak. Sí o sí. Amen. Si usted lee la Biblia, if you read the Bible, mire, dice que Dios le habló a Abraham. It says that God spoke to Abraham. Y luego después no aparece ninguna señal que Dios le haya seguido hablando a Abraham. And after that, there's no sign that God had spoken to Abraham again. Y después más adelante, and then later on, aparece Dios en la escena hablándole a Abraham. God appears on the scene speaking to Abraham. Dios le dijo a Abraham. God said to Abraham. 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 Vas a tener un hijo. You're going to have a son. Y él no le dijo nada. And he didn't say anything. Y Abraham creyó. And Abraham believed. Y espere, y no nada, no, y no, Dios no le hablaba ya nada. And he was waiting and waiting and then nothing, God didn't say anything to him. Pasan los años. The years pass. Hermano, y ya, y parece que Dios se olvidó. Y a lo mejor sí se olvidó un poquito, ¿verdad? And it seemed like God had forgotten and maybe he did forget a little. ¿Sabes por qué lo digo? You want to know why I said it? Porque dice la Biblia. Because the Bible says. Que cuando hubo el clamor allá en Egipto con el pueblo de Israel. Because when the people of Israel were crying out in Egypt. Dice la Biblia, y Dios se acordó. And the Bible says that God remembered. Cuando usted se acuerda de algo es que ya lo había olvidado, ¿sí o no? When you remember something is because you already forgot it. ¿Sí o sí? Yes or yes. Dice, Dios se acordó que le había dado el pacto a Abraham. And it says that God remembered his covenant with Abraham. Y llegó y los visitó a Egipto. And he came and visited them in Egypt. A través de un profeta. Through a prophet. ¿Sí o sí? Yes or yes. Bueno, ya habían pasado muchos años. And many years have passed by. Dios no hay registro que Dios le siguió hablando a Abraham. There's no there's nothing that registers that God continued speaking to Abraham. Y yo me puedo imaginar a Sara diciendo, ¿estás seguro que Dios te dijo eso? And I can imagine Sarah saying, are you sure that God told you that? Mira, ya me estoy volviendo viejita. Look, I'm already getting old. Y tengo, ya me duelen las rodillas. And my knees hurt. Ya camino más lenta. Now I walk, already walk very slow. Es más, a lo mejor si Dios, yo sé que Dios te dijo. Listen, I know that God told me. Pero posiblemente no era a través de mí. But maybe it wasn't through me. Mira, te voy a poner a mi sierva Agar. Agar, ven para acá. I'm going to give you my servant Hagar. Hagar, come here. Te voy a hacer una carnita asada esta noche a Agar. I'm going to... grill some steak. Mm-hmm. Vas a entrar con mi señora Abraham. And you can go with my Lord Abraham. Vamos a ayudar aquí a la escena. Dios te dijo, pero no era a través de mí. And we're just gonna help out a little here. Maybe God told you, but it wasn't through me. Se desesperó. Mm-hmm. She was impatient. Pues es negocio de Dios. ¿Cuándo lo va a hacer? Amen. Amen. It's God's business when he will do it and how. Sí o sí. Yes or yes. Amén. Amén. Y entonces se desesperó y salió el turbulento de Ismael. And then he went and then came out the turbulent of Ishmael. Ajá. Que hasta la fecha de hoy los ismaelitas son los que le hacen la vida imposible a los israelitas. And until this day, the Ishmaelites are the ones who make the lives impossible for the Israelites. Sí o sí. Sí. Uh-huh. Entonces, hay veces que Dios se queda quieto. There's time when God stays quiet. Pero, still. Pero mire, es muy difícil esperar. It's very difficult to wait. Pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? But what is it that God says in his word? Está quieto. Amen. Be still. Amen. 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 And know that yo soy el Señor. That I am God. Sí o sí. Yes or yes. Amen. Tranquilos. ¿No? Still. Pero entra la cosa, la desesperación. But then desperation comes in. Amén. Sí, yes or yes. Entonces, hermano, el que conoce a Jesús. The one who knows Jesus. Sabe cómo opera él. Knows how he works. Bueno, aquí envió a su ángel. Well, here he sent his angel. Que conocía a Jesús porque Jesús mismo lo había enviado.
that knew Jesus because Jesus himself had said. Y empezó a mostrar señales y maravillas del Mesías. But it started to show signs and wonders of the Messiah. No por su poder propio. Not with his, from his own power. Pero era probando que él era el hombre que Jesús mismo había enviado a las iglesias. He was proving that he was a man that Jesus himself sent to the churches. Para cautivar la atención. To captivate our attention. Cualquier hombre religioso sabe. Any religious man knows. Que en nuestro día. That in our day. No ha habido otro. There has not been another. Igual. Alike. Después de Jesús. After Jesus. Ni Pablo. Not even Paul. Solamente un hombre aquí en pleno siglo XX. And just this one man here in the plain 20th century. Que no solamente Dios se mostró en señales, prodigios y maravillas. That God didn't only show himself in signs, miracles, and wonders. Para cautivar la atención. To captivate the attention. Sí o sí. Historias. Está la historia, está, hay testigos. Que no era un paralítico. That it wasn't a paralytic. Eran cienes. There were hundreds. Cienes de ciegos. Hundreds of blind people. Cienes de enfermos. Hundreds of sick people. Muertos resucitando. Dead resurrecting. ¿Quién era ese? Who was that? Hermano, era el hombre que Jesús había prometido. He was the man. Jesus promised. Y Jesús mismo estaba probando. And Jesus himself was proving. Su presencia se hizo presente ante la humanidad. His presence was made present to humanity. Para probar. To prove. Que este hombre. That this man. Era el que él mismo había enviado. He was the one that he had sent himself. Amén. Amén. Sí o sí. Entonces, hermano. La misma Biblia nos relata a nosotros. The very Bible tells us. Ahora, ¿y qué fue lo que dijo? And what was it that ¿Qué era lo que testificaba? ¿Qué vino a testificar? What did he come to testify? Bueno, miremos qué fue lo que Pablo le dijo al pueblo de Israel. Well, let's look and see what Paul told the people of Israel. ¿Lo leemos juntos? Let's read it together. Y eso mismo es lo que él trajo a las iglesias. And that is what he brought to the churches. Porque no hay otro evangelio diferente. Because there's no other gospel. Es más, el que predica otro evangelio diferente es maldito. And even so, the one who preaches a different gospel is a curse. Sí o sí. Yes. La Biblia usa anatema, ¿verdad? The Bible says a curse. En español, anatema es maldito. In Spanish, anathema, a curse, is cursed. Okay. Entonces, miremos. Vayamos entonces a Hebreos. Let's go to Hebrews. Y leímos que la ley. And let's read that the law. No era la imagen misma, sino la sombra de las cosas que iban a venir. Wasn't the image itself, but it was a shadow of what was to come. Sí o sí. Ya estamos para terminar, hermano. And then we'll finish. Yo sé que están cansados. I know that you are tired. Yo sé que el cuerpo se cansa y quisiera comer algo. ¿Usted quiere comer algo, Lalito? I know the body gets tired and wants to eat something. Sí, Lalito. Lalito. Que es el más pequeño, tiene hambre, ¿cuánto más nosotros? Pero mire, dice la Biblia. The Bible says. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebrews chapter 10 says. Y dice así. And it says thus. Vamos a leer 10, versículo 10. 10, chapter 10, verse 10. Mire, recuerde que allá.